5 curiosidades sobre los ratones. Número 5. Características. El cuerpo de los ratones generalmente mide menos de 12 centímetros de longitud. Es pequeño y redondeado, con una cabeza pequeña en la que se aprecia un rostro puntiagudo con largos bigotes, pequeñas orejas erectas y redondeadas y ojos redondos. La cola es larga, delgada y escamosa, con muy poco pelo, útil para mantener el equilibrio. Las patas traseras son más grandes que las delanteras, pero todas tienen garras cortas. Son buenos escaladores y pueden saltar hasta 46 centímetros en el aire. Comparten con las ratas la habilidad de nadar muy bien. Número 4. Alimentación. No solamente comen queso. Su dieta es más variada, y aunque son generalmente herbívoros y consumen gran cantidad de frutas, semillas y granos, también comen de vez en cuando materia vegetal. Se sabe que incluso son capaces de comer otros ratones si la comida es escasa. Los ratones domésticos pueden alimentarse de casi cualquier cosa que encuentran en una casa, sea comida fresca o desechos, además de algunos insectos e invertebrados como orugas, cucarachas, larvas y hasta carroña. Número 3. Reproducción. Como muchos otros roedores, los ratones se reproducen rápida y frecuentemente. Las hembras tienen su primer estro entre los 25 y 40 días de edad, pero tanto ellas como los machos suelen comenzar a reproducirse cuando tienen alrededor de 50 días de edad. Macho y hembra se aparean en la noche, y después de un período de gestación de aproximadamente 20 días, la hembra da a luz una camada de 10 a 12 crías. Sorprendentemente, una hembra tiene la capacidad de tener camadas cada 3 semanas. Número 2. Comportamiento. Muy activos, ágiles y enérgicos. Los que viven en estado salvaje construyen refugios o madrigueras subterráneas para protegerse de sus depredadores, que dicho sea de paso, son muchos. Tales madrigueras son largas y complejas, con varios túneles. Comúnmente son nocturnos, descansan durante el día y en la noche salen a buscar alimento y socializar un poco. También pueden ser muy activos al anochecer y al amanecer. Son muy sensibles a la luz y al ruido. Número 1. Hábitat. Los ratones son criaturas muy adaptables, así que en general pueden vivir en casi todo el mundo excepto en aquellas regiones de climas extremos, como la Antártida y las zonas más frías cercanas al Polo Norte. El ratón doméstico parece ser nativo de Asia Central o la región mediterránea, pero ahora vive prácticamente en todo lugar con población humana.